Pedro, bienvenido a la radio y a la televisión, porque últimamente todo lo que hacemos lo tenemos que divulgar en las redes sociales. Muchas gracias. Ha quedado muy caduca, ¿verdad? Esa radio era radio y punto, ahora la radio hay que televisarla. La exigencia. Los tiempos. ¿Te manejas bien con las redes sociales, Pedro? ¿O no eres muy dado a ello? Bueno, yo tengo una cuenta de Twitter, también estoy en Facebook, pero No la sueles utilizar. lo que más me gusta es el contacto El personal, cara a el cara. contacto personal. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Pedro Jiménez, que lleva muchos años de concejal en el Ayuntamiento de Huelva, siempre ha ido por Izquierda Unida. Y a ver si al término de esta entrevista nos dice si va a ser candidato o no va a ser candidato, o cuelga las botas utilizando un símil futbolístico. Pedro, tú naces en la Sierra de Huelva, si no me equivoco, ¿verdad? No, Ah, ¿no? yo nazco en Huelva. Ah, pensé que Yo eras de nazco, Cortegana, no sé no, el por no, qué. nazco en Huelva, en casa de mis abuelos. Una casa que todavía está en pie, no sé, por mucho tiempo creo que no, en la barriada de Santa Lucía. Y a los 6 meses de yo nacer, mis padres se van a Cortegana y estoy en Cortegana hasta los 15 años. La educación general básica la cursas allí, supongo, ¿no? En Sí, Cortegana, sí, sí. la clásica EGB de antaño. Sí. ¿Y después haces algo más? ¿Estudias alguna vez que termina la EGB? Bueno, con 15 años se van mis padres, mi padre se va a Barcelona, nos vamos toda la familia, lógicamente, y yo lo que hago es empezar a trabajar en una carpintería de aprendiz con 15 años y terminar los estudios de bachillerato por la tarde, por la noche, vamos, viendo el bus nocturno. O sea, te viste obligado a trabajar muy de niño, ¿no? ¿Necesidades? ¿La familia no necesitaba o quería Bueno, aprender? yo la verdad es que por una parte quería trabajar y por otra parte quería continuar con los estudios. Fue compatible y por supuesto mis padres necesitaban el dinero, ¿no? En aquel tiempo en telégrafo, mi padre era celador de telégrafo, los sueldos eran muy cortitos. Y el único ingreso que había en mi casa era el de mi padre, naturalmente. Mi madre se dedicaba a la casa y a criarnos. Y yo, pues, quería empezar a trabajar. Y ya te digo, con 15 años empecé a trabajar en una carpintería y por la noche continué con mis estudios de bachillerato hasta terminar el BUP. Bueno, tu trabajo fue de carpintero, ¿no? Luego cuando Bueno, dejas, de carpintero es bueno, mucho decir, era de aprendiz, vamos. aprendí Estuve de. aprendiendo, hacía más que nada trabajo de peón, de ayuda, Sí, cortando madera, sobre todo cuando eres cortando, maestro. trayendo y llevando muebles, cargando, descargando, montando. Y una vez que abandonas la carpintería, ¿qué es lo que haces para ganarte la vida? Bueno, pues el tiempo que estoy en Barcelona, que estoy en un periodo de 3 años, trabajo en una fábrica de plástico. Trabajo también poniendo parqués, suelos de madera. Y después ya con 17, casi 18 años, me vengo a Huelva y empiezo a trabajar en astillero. En una contrata de astillero en la Subnaval. Y ahí estoy hasta que entro en telégrafo de interino. Y después en telégrafo apruebo las oposiciones y me trasladan nuevamente a Barcelona. Vaya vida Lo de Barcelona es una constante en mi vida. Vaya vida, ha tenido un inicio de vida laboral con muchísimo movimiento. Pues No siempre sí. te curte, ¿no? El estar fuera de tu entorno curte a la persona. Sí, hombre, vamos a ver. Yo creo que la situación familiar marcaba, Claro. los tiempos marcaban. Te estoy hablando cuando yo tenía 15, 16, 17 años, la aspiración de todos los chavales era empezar a trabajar, poder aportar Sí, dinero a su claro. casa. La situación, como te he dicho antes, era de un sueldo solo. Sí. Y bueno, mi hermano es más pequeño que yo, no trabajaba, lógicamente, y había que colaborar en la casa. Antes de entrar en política, te preguntaré luego quién te mete en política o qué te hace entrar en política. Entras en el mundo sindical, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, yo empecé mi trayectoria, digamos, sindical y política empieza por el mundo sindical. ¿Cuándo te qué haces? ¿Te afilias a comisiones? Creo que No, también. no, No, ah, yo no. el primer sindicato al que me afilio es a la UGT, Ah. en telégrafo, cuando entro en telégrafo, y ya cuando me voy a Barcelona, en Barcelona me afilio a Comisiones Obreras. Eh,
terminas tu etapa en Barcelona y regresas a Huelva para hacer qué, también en la regreso misma a Huelva profesión. Y ya empiezo, lógicamente, a trabajar en telégrafos en Huelva, en Punto Umbría, en primer lugar, donde vivo 3 años. Y de Punto Umbría ya me vengo a Huelva, consigo el traslado a Huelva, y desde entonces, pues hasta ahora, en correos y en telégrafos, ¿no? Porque se fusionaron, como sabéis, se fusionó correos y telégrafos. Y ahora que tienes excedencia, tienes excedencia, ¿no? Tienes tu puesto de trabajo todavía. Sí, yo conservo mi plaza en telégrafo, en correo, sí, pero con una excedencia especial por cargo público, claro. Correcto. Tu primer cargo en el sindicato, en comisiones, ¿hasta dónde llegas tú aquí? Bueno, yo lo primero que hago es constituir la sección sindical de correos, porque cuando yo llego de Barcelona no existía la sección sindical de comisiones obreras en Huelva, en correos. La constituimos 3 compañeros, Ricardo Sánchez, Juan Vázquez, compañero que desgraciadamente ya no vive, y yo. Ajá. Entre los 3 constituimos la sección sindical. Y a partir de ahí empezamos a organizar comisiones obreras en correo, que no existía. De ahí paso al Sindicato Provincial de Transporte, primero en la comisión ejecutiva, luego como secretario general del Sindicato de Transporte. Y ya desde del Sindicato de Transporte, digamos que lo que hago es dar el salto en un momento determinado, dejo la Secretaría General y me presento a la Coordinación Provincial de Izquierda Unida cuando Diego Valderas se va de Coordinador General a Sevilla. Sí, perfecto. Vale, esa es tu entrada en Izquierda Unida. ¿Incitado por alguien o seducido por alguien? No, yo entro en el año 84 en el PC, después de lo que el proceso de entrada de España en la OTAN. Sí. Y participo en lo que es la constitución de Izquierda Unida. Izquierda Unida nace en Andalucía, como convocatoria por Andalucía. Sí. Después se pasó a llamar Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía. Y de ahí surge Izquierda Unida a nivel federal. Sí. Entonces, mi primer paso en dentro de Izquierda Unida es en el PC, y de ahí a Izquierda Unida, porque coincide que Izquierda Unida se crea 2 años después, en el año 86. ¿Quién ha sido para ti el gran líder de Izquierda Unida desde su nacimiento? Bueno, vamos a ver, yo creo que es evidente que quien marca una época en Izquierda Unida es Julio Anguita, ¿no? Quizás ha sido el dirigente más importante, digamos, el más carismático, el que más ha conectado con la gente, la persona que sabía transmitir una idea y que era aceptada incluso por gente de derecha que no votaban nunca a Izquierda Unida, pero que entendían perfectamente lo que queríamos y lo que decíamos. Ha sido la persona más atacada tanto por la derecha como por lo que se dice de izquierda, sí, cuando se refiere al PSOE. Y yo creo que Julio ha marcado una etapa, lógicamente, ¿no? Desde la constitución de Izquierda Unida en Andalucía hasta que lo tuvo que dejar por sus problemas físicos, ¿no? ¿Por qué cuando te refieres al PSOE pones comillas? ¿Izquierda? Porque no, ¿el PSOE no es un partido de izquierda? Hombre, en mi opinión, la base electoral del PSOE sí es una base de izquierda, sus votantes son gente de izquierda, pero lo que es el partido, evidentemente no. Evidentemente no. Eso no significa que no haga políticas de izquierda en determinados momentos, en determinadas etapas, en determinados casos, sí hace una política de izquierda, pero después en materia económica, en materia de política exterior, en política internacional, las posiciones que mantiene el PSOE no son posiciones de izquierda, eso es evidente. Aunque sí es cierto que ha habido secretarios generales que han marcado mucho más un cariz de izquierda que otros. Para mí no es lo mismo, por ejemplo, la primera legislatura de Rodríguez Zapatero que la etapa de Felipe González. No tiene nada que ver. Rodríguez Zapatero en la primera legislatura hizo una política social y de derechos civiles muy importante, que hay que valorarla, ¿no? Después ya la segunda legislatura pegó un auténtico bandazo.
Pero bueno, la trayectoria, por ejemplo, de Felipe González no es comparable con esa primera etapa de Zapatero. Yo creo que generalizar a veces es Claro, equivocado, claro. es erróneo. Pero si hay que etiquetar, yo desde luego al PSOE no lo califico como un partido de izquierda, ni siquiera como un partido socialdemócrata, lo califico como un partido social liberal. Antes de introducirnos en Huelva, en los ámbitos locales que tú conoces y dominas, en Andalucía, la gran pregunta que le he hecho a tantos políticos de derecha, de izquierda, de centro, liberales incluso, Andalucía, ¿por qué Andalucía llevamos ya 30, bueno, desde que acaba la dictadura en España, Andalucía siempre es la primera que ocupa la primera plaza en cuanto a número de parados? Siempre, 40 años así, no sé, tenemos mar, sierra, mina, recursos, Sí. sol, o sea, Andalucía lo tiene todo, pero la maldita lacra del paro que siempre seguimos los campeones de España en el número de parados, Claro. ¿eso cómo se soluciona, Pedro? Bueno, pues yo creo que eso se soluciona cuando haya dirigentes políticos que apuesten realmente por lo que debe ser el desarrollo de Andalucía, que no es otro que el desarrollo industrial, de todo lo que tenemos, de nuestra riqueza. El problema es que nosotros hemos dependido históricamente de Madrid, no solamente a nivel político, también a nivel económico. En Madrid, en el norte, fundamentalmente en el País Vasco y en Cataluña, ha habido un desarrollo industrial. En Andalucía no. Claro. En Andalucía no hemos tenido industria, hemos tenido terratenientes. No hemos tenido empresarios, hemos tenido señoritos. Y hay un diferencial que venimos arrastrando y que por mucho que queremos recuperar, no recuperamos nunca. Y no lo recuperamos porque seguimos siendo dependientes, política y económicamente. La señora Susana Díaz, a pesar de las diferencias que tenga con su secretario general, sigue siendo una subordinada del poder político de Madrid. Y desde el punto de vista económico, pues estamos exactamente igual. Es una auténtica vergüenza, una aberración que los grandes marqueses, las grandes duquesas sigan recibiendo millones a expuertas de la Unión Europea por tierras que tienen sin producir, cuando después hay tantos pequeños agricultores, tantos cooperativistas, tanta gente en el campo rompiéndose la espalda todos los días, que genera riqueza, que crea empleo, que no reciben prácticamente ayuda de la Unión Europea porque todas las ayudas se las llevan los señoritos. Y las duquesas, a las que después les damos además las medallas de Andalucía, ¿no? Por eso te decía antes lo de izquierda del PSOE. Pero esto se soluciona cambiando las leyes. Bueno, vamos a ver, es que las leyes las A eso, hacen los parlamentos, claro, claro, y en los a esas parlamentos. grandes tierras que tienen Y y los que par reciben subvenciones, pues se cambian las leyes Claro, y se pero las soluciona. leyes se elaboran en los parlamentos y queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, los parlamentos han tenido la composición que han tenido. Porque ese poder económico, ese poder político, lógicamente juega sus bazas. Juega sus bazas. Y es muy difícil vencer a ese poder político y a ese poder económico. Porque sus intereses son muy grandes y son muy fuertes. Y hacen lo que haga falta para no perder sus privilegios y sus intereses. Y tenemos lo que tenemos. Y el pueblo andaluz, que se ha rebelado en momentos muy determinados, pues sigue estando en la dinámica del trantrán de siempre. Y aquí gobierna el PSOE, o le damos la alternativa al PP, y de ahí nos salimos, ¿no? De la cara A y de la cara B del mismo disco. Y mientras nos sigan engañando, ¿verdad? Pues tendremos cánovas y sacatas con caras diferentes, con partidos diferentes, en momentos diferentes, pero haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ya las mayorías absolutas se han acabado en España, Pedro. Ya la cara A y la cara B es complicado si la cara A o la cara B no pacta con otras caras D, C o Bueno, F. pero para eso está Ciudadanos, Paco. Para eso está Ciudadanos. Para servir a este país con quien haga falta. ¿Verdad? Al señor Rivera, que es un mentiroso compulsivo, basó su campaña en decir que no iba a pactar con nadie, ¿no? Que Rajoy era un, bueno, poco menos que un delincuente, ¿no? Que el PP era una banda de corruptos, cosa que es verdad. Pero bueno, le faltó tiempo después para
mantener a Rajoy en el gobierno, ¿no? Y en Andalucía, pues no hay inconveniente pactar con Susana. Quiere decir, no hay mayorías absolutas, pero hay un partido que es Ciudadano, que se ha creado precisamente para garantizar que nada cambie. Frente al discurso de Rivera, de que son la regeneración política, que son el cambio, es mentira. Rivera lo que va a hacer es garantizar que nada cambie. Y lo está demostrando en Andalucía y lo está demostrando en Madrid. Quien sostiene a lo que hay en Andalucía es Rivera, quien sostiene a lo que hay en Madrid es Rivera. Más problemas de Andalucía para ya sí entrar en Huelva. Cuando la gente sale a la calle para manifestarse, no lo hace por gusto, por capricho, ¿no? No porque está aburrida en casa, bueno, voy a salir a la calle que estoy aburrido, ¿no? No, no, eso es evidente. Eso es evidente, ¿no? Coincidimos. Masivamente Andalucía está saliendo a la calle para reclamar una mejor sanidad. Yo llevo 20 o 30 años escuchando esto y seguimos igual porque la gente sigue saliendo masivamente a la calle. Paco, y es una pescadilla que se muerde la cola, volvemos a lo mismo. Sale a la calle, pero después, por desgracia, no sabemos cómo, termina votando a los mismos que ha estado combatiendo en la calle. O sea, salimos a protestar a la calle porque es así, es una realidad. La sanidad pública queremos defenderla porque queremos tener una mejor sanidad pública, porque queremos que haya más profesionales, que cuando llegue en la época estival, pues los hospitales no se cierren plantas, no falten médicos, no falten anestesistas, porque queremos que los centros de salud estén bien atendidos, porque queremos recortar las listas de espera, porque queremos que las urgencias no estén masificadas. Por todas esas razones salimos a la calle, ¿verdad?, y nos movilizamos, y después volvemos otra vez a depositar la papeletita de los mismos, es curioso, que Pedro, tienen en esta situación. Tú coges un periódico en agosto, un 4 de agosto, por poner un ejemplo, de hace 20 años, y las noticias las mismas. Falta médico en el centro de salud tal. El centro de salud no puede atender porque falta personal. Claro. Pero un periódico de hace 20 años, sí, pero bueno, lo ves en agosto de 2018 y ves lo mismo. Eso lo hace con las infraestructuras y te pasa igual. Sí, nosotros mandamos el lunes una nota de prensa, que después se ha publicado como un trabajo de un periódico, pero ya la habíamos hecho nosotros, ¿verdad?, recopilando todas las noticias de hace 20, 25 años que tenían relación con el AVE. Porque, hombre, desde el año 92 se habla de AVE en Huelva. El ministro ha venido a Huelva. Desde el año 92. El ministro ha venido a Huelva y se ha quedado con todos nosotros. O sea, nos ha tomado por auténticos gilipollas, ¿no? Ha estado negando que iba a haber AVE en Huelva y ahora llega aquí a inaugurar la estación y dice, el muchacho dice, va a haber AVE en Huelva, vamos a invertir 1000 y pico de millones en el AVE en Huelva. Y la gente se queda tan pancha, vamos, no es que se quede tan pancha, es que encima el alcalde de esta ciudad, que tiene WhatsApp, y el presidente de la Diputación se despachan diciendo que, hombre, que menos mal que ellos se han movilizado y han conseguido que el ministro cambie de opinión. Que yo es que, vamos, yo es que me tiro en el suelo de risa si no fuese porque nos toman por imbéciles y nos faltan el respeto, ¿no? Hombre, ¿quién se cree, de verdad, quién se cree que vayan a invertir 1000 y algo de millones? Ayer descarriló, antes de ayer descarriló un tren, Huelva a Madrid, un poco antes de llegar a Zafra. En la línea de Zafra hay descarrilamiento en el invierno en muchísimas ocasiones, como sea un invierno lluvioso, por desprendimientos en las trincheras. No hay inversión en esa línea desde hace unos pocos de años. Y ahora viene el ministro a Huelva a decirnos que van a invertir más de 1000 millones de euros en el AVE a Huelva. Eso no se lo cree nadie. Solo eso nos toman por invencibles, Paco. Eso solamente puede ser creíble cuando lo veamos reflejado en el boletín, en los presupuestos generales. Pero si es que eso nos lo vienen diciendo desde hace 20 años. Pero hasta es que mentira. No aparezca. Si tú ves después los presupuestos generales del Estado, en primer lugar, no hay partidas. Y en segundo lugar, cuando han metido alguna partida, después no se ha ejecutado, no se ha gastado. Se mete para decir que hay una partida para el AVE o para lo que sea, ¿verdad? Porque eso es una constante que se repite en muchas inversiones que después no se realizan, y ya está, y nos tienen a todos aquí callados y a todos engañados. Y como además aquí a alguna gente le interesa seguirle el juego, porque lo que me sorprende, más que el ministro haya dicho eso, que del ministro me espero cualquier cosa, lo que me sorprende es la reacción de Ignacio Caraballo y de Gabriel Cruz, diciendo que gracias a ello el ministro ha cambiado de opinión. Pero ¿quién se han creído que son? Si los han estado ninguneando hasta hace 2 días, si no querían recibirlos en Madrid, si poco menos que hemos estado
mendigando una reunión con el ministro que no se ha dado. Pues, frente a la infraestructura, yo creo que en el debate, Huelva es la ciudad con peores infraestructuras de España. Yo que conozco España bien, ahí sí que puedo presumir de conocer España como la palma de la mano y puedo aseverar que Huelva es la provincia con las peores infraestructuras. Es una pena. Aquí en el debate, yo creo que aquí todos coinciden, ¿no? Sí, todos los políticos y todos los partidos coinciden que es aquí, la peor, con aquí diferencia. Coincidimos todos. Lo único que pasa, claro, que no hay solución para solucionar este problema. Lo único que ocurre este es que estamos otra vez ante la misma situación. Cuando gobernaba el PSOE, quien reclamaba las infraestructuras era el PP. Vamos, el PP y todo el mundo, ¿no? Sí. Y cuando gobierna el PP, pues las reclama el PSOE y todo el mundo. Sí. Pero ni el PSOE ni el PP, cuando han estado gobernando, han hecho gran cosa. Pues la verdad, porque que la Nacional 435, eso llevo, que cruza la provincia de sur a norte, llevo, ¿verdad? 30 años hablando, escuchando hablar de eso. 30 años. Hemos llevo. Dicho hasta Zalamea, desdoble hasta Zalamea. De Zalamea para arriba no hace falta, pero hasta Zalamea sí, porque hay un volumen de tráfico, sí. Porque está la salida de todo el mineral, de toda la actividad minera por carretera. Nada, sí. Nada. A lo máximo que vamos a llegar es a las dos variantes de Beas y de Trigueros. ¿Hacer comparación esa que van a hacer? ¿Circunvalación? Sí, no sé. Es a lo máximo que vamos a llegar. Ya está, sí. Pero ya está. Y la línea de ferrocarril de Huelva a Zafra, pues lo que te he dicho antes, Paco. Esa línea que tenía que ser la salida natural de todos los productos mineros, como lo ha sido siempre. Como lo ha sido siempre. Ya se ha retomado otra vez la actividad minera, hay una actividad importante en la sierra, en la cuenca. Lo suyo es la salida por ferrocarril, que elimina tráfico de la carretera, que elimina riesgo y peligro, que quita contaminación, y que potencia esa vía, esa línea ferroviaria. Bueno, pues nada, ni por esa. Si ya hace más de 100 años, eso ya lo tenían claro los ingleses, cuando sacaban el mineral, iba hasta el Muelle del Tinto, barcos y para Inglaterra. Y la línea de Huelva a Sevilla ya, ¿para qué hablamos? Bueno, eso ya es mejor. De la línea de Huelva a Sevilla y del AVE a Madrid o de las conexiones a Madrid, pues bueno. Que vamos a hablar, ¿no? Parece, eso ya lo hemos dicho todo, ¿no? Esta entrevista la hacemos hace 30 años y es la misma entrevista. Pero han pasado 30 años y seguimos hablando de lo mismo. Sí, si tú tiras de archivo coges entrevistas que tengan que ver a lo mejor con las infraestructuras, se repiten los argumentos, se repiten los problemas, se repite la misma situación. Después de 30 años seguimos hablando de lo mismo, igual. Sí, es así. Igual. Bueno, nos ubicamos en la ciudad, Pedro. Y un poquito ya personalmente, ¿tú llevas como concejal en el Ayuntamiento de Huelva cuántos años? ¿Cuántas legislaturas llevas? Pues esta es la tercera legislatura. Tercera, son 12 años. Cuando termine esta, 12 años. 12 años terminará. Sí. ¿Serán 16 o no serán 16? Pues, ¿de quién depende o de qué depende? Bueno, depende en primer lugar de mí, si yo estoy claro. Dispuesto o no estoy dispuesto. Y en segundo lugar, y más importante que mi propia decisión, es la Asamblea de Huelva, que es quien decide quién encabeza y quién conforma la lista de la ciudad. Pero para las próximas elecciones, ¿Izquierda Unida va por una parte, Podemos va por otra o vais unidos? Bueno, no se sabe aún. No, hay un acuerdo a nivel de Andalucía para ir juntos en las municipales y en las autonómicas. En las autonómicas es mucho más fácil llegar a la elaboración de las candidaturas, ¿no? Tener en cuenta que estamos hablando de 8 candidaturas, ¿no? Es ponernos de acuerdo en 8 provincias sobre 8 candidaturas. En las municipales es un proceso mucho más complejo, porque estamos hablando de muchos pueblos de toda Andalucía y porque además la confluencia a la que se quiere llegar no es solamente con Podemos, es con Podemos y con otros movimientos sociales, con otras organizaciones políticas de izquierda, para formar una candidatura amplia de Unidad Popular, lo que hemos conocido como Unidad Popular. Será la asamblea, pero ¿de qué manera lo vais a hacer? Porque ahora mismo la persona más conocida, la más popular, la más carismática dentro de esa coalición eres tú, ¿no? Bueno, está conocido. Vamos a ver, en principio se supone que, salvo que haya un acuerdo muy amplio de quién debe encabezar la candidatura, si no es así, habrá que celebrar primaria y que se decida quién encabece la candidatura a través de una votación personal. Que yo vuelva a lo mismo, es que dentro yo no veo ahora mismo nadie de dentro de Podemos que pueda ser más popular que tú, que pueda arrastrar más votos que tú en la ciudad. A ti te conoce todo el mundo. Bueno, o sea, alguien de Podemos, no sé quién puede ser una figura, decir que lo presente y bueno, joder, qué tipo más conocido este. Bueno, aquí juegan dos factores, tú lo sabes, ¿no? Por una parte la persona, por otra parte también
el nombre, aunque la candidatura no va a llevar el nombre de Podemos ni va a llevar el nombre de Izquierda Unida. La candidatura llevará un nombre... Pero no hay nombre elegido, no será Unidos Podemos ni... No, no, hay un nombre que habrá que decidir, todavía no está decidido, no está decidido el nombre, pero lo que me refiero es que no va a ser Podemos o va a ser Izquierda Unida, sí, será un nombre, sí, que valga para Podemos, para Izquierda Unida y para todas las personas que conformen esa candidatura, vengan de la organización que vengan. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando conjuntamente también con Equo, hay colectivos sociales que también están integrándose en el trabajo de Confluencia, y la idea, como te he dicho antes, que sea una candidatura muy plural, muy diversa, que recoja a muchas personas del mundo de la izquierda social y política, sindical también, y por lo tanto que sea una candidatura en la que todo el mundo se encuentre cómodo. Vale. Para encabezarla, si hay un acuerdo amplio sobre la persona que debe encabezarla, pues será la persona que se elija, y si no hay un acuerdo muy amplio, habrá que celebrar elecciones primarias para que todas las personas de Izquierda Unida, de Podemos, sí, de Equo, de todas las colectivos y organizaciones que van a formar parte de esa confluencia, decidan qué persona es la que encabeza. Vale, perfecto. Cada uno presenta su candidatura y todos votan. Este queremos que sea y el que más votos saque, vale. Eso, perfecto, en el caso de que no haya un acuerdo, sí, amplio. Evidente, entiendo. ¿Vale? Si hay un acuerdo amplio, o sea, lo que tú dices, sí, por ejemplo, sí, bueno, pues nosotros pensamos que la persona que... ¿Y los demás qué opinan? Ah, pues mira, pues estamos, sí, de acuerdo. Todo el mundo estamos de acuerdo en que la persona debe ser fulanito. Pues entonces no es necesario hacer elecciones primarias. Vale. Ahora, si no hay un acuerdo amplio... Entiendo. Y hay, por ejemplo, dos candidatos, tres candidatos, cuatro, cinco... Habrá que hacer elecciones primarias para que todo el mundo vote qué persona... Vale. Y la que tenga más apoyo, pues será quien encabece. Perfecto. Como yo considero que te van a elegir a ti, puedo estar equivocado, pero es una opinión, conociendo el patio... dice, bueno, pues hemos decidido que, Pedro, seas tú el que nos represente. ¿Tú qué dirías? ¿Sí, no o lo tengo que pensar? No, eso es lo que yo te decía. Claro. Que es un proceso previo. O sea, yo, antes de que la organización entre en el proceso de elección de candidato, de candidatura y demás, tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces yo me voy a dar un periodo de reflexión. Yo ya he hablado con mi organización para decirle que en el mes de junio yo ya hago público si sigo, si no sigo o la decisión que voy a tomar, y hasta el mes de junio, lógicamente, voy a estar reflexionando. Pero tú sabes si quieres seguir, ¿lo sabes o lo sigues pensando? ¿O lo sabes pero no es el momento de decirlo? No, lo sé. ¿Lo sabes lo que vas a hacer? Sí, sí. Vale, perfecto. Lo tengo clarísimo. Pero considera que en junio se lo dirás a tu organización y luego lo harás público. Sí, yo considero que el momento adecuado para hacerlo público es el mes de junio. Por supuesto, en primer lugar, la decisión la tengo que trasladar a mi organización. Lógico. A la que yo me debo. Y después la haré público, lógicamente. A ver si te lo pregunto de otra forma. ¿A ti te gustaría seguir en el Ayuntamiento de Huelva como concejal o como alcalde? A mí me apasiona la política municipal, vale. Paco, tú lo sabes. Vale. Tú sabes que yo soy un apasionado de lo que me gusta y la actividad municipal me gusta, me apasiona. Mm. Yo he tenido oportunidad de dejar el Ayuntamiento e irme a la Junta de Andalucía. Cuando estuvimos en el gobierno andaluz, sí, Diego Valdera me propuso formar parte del equipo. Mm. Y le dije a Diego que no, que yo quería seguir en Huelva. Mm. Quería seguir en el ayuntamiento, yo lo que quería era ser alcalde de esta ciudad. Desgraciadamente no ha podido ser hasta ahora mismo porque no hemos tenido apoyo suficiente. Es verdad que hemos ido mejorando los resultados siempre, desde que yo me he presentado. Cuando yo me presenté la primera vez teníamos uno, pasamos a dos, la segunda vez pasamos a tres y esta tercera vez hemos permanecido en tres. Hemos conseguido aguantar ese resultado de tres a pesar de que apareció Ciudadanos, apareció Unidos Podemos, que no estaba anteriormente. Sí. A pesar de la aparición de estas dos nuevas formaciones políticas, nosotros hemos conseguido mantener los tres concejales con un diputado además en la Diputación por la circunscripción de Huelva y el entorno, y por lo tanto, bueno, hemos tenido buenos resultados, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a mí me apasiona la vida municipal, me apasiona trabajar por mi ciudad. O sea, que vas
va a hacer otra nueva intentona a ver si consigue ser alcalde en el año 2019, dentro de nada, dentro de un año prácticamente, lo vas a intentar. En junio lo diré. Pero sí queda claro que te gustaría ser alcalde de Huelva. No, si yo digo que me gustaría ser alcalde de Huelva, tú puedes entender que yo voy a presentarme. Lo que yo he dicho es que a mí la política municipal me apasiona. Claro. Siempre me ha apasionado. Para mí ha sido lo primero. Ya, ya. Pero yo he dejado de lado otras posibilidades. Yo no he querido ser nunca parlamentario andaluz, no me he presentado nunca para encabezar las listas al Parlamento de Andalucía. Claro. No he querido formar parte del gobierno andaluz cuando pude hacerlo, porque me lo ofreció Diego. Yo he optado por la política municipal, claro, porque a mí lo que me gusta es la política cercana, claro, a las personas. Y la política de mi ciudad, por cambiar esta ciudad para mejorarla. Claro, por eso yo las cosas que me gustan no las abandono. Yo si me gusta la Coca-Cola o el solomillo de pollo, sigo comiendo pollo y bebo Coca-Cola. Sí, ¿no? Pero bueno, o sea, se puede trabajar desde muchos ámbitos, ¿eh? No solamente desde el ayuntamiento, siendo concejal. Se puede trabajar desde otros ámbitos. Quiero decir que la vida política tiene muchos ámbitos de trabajo. Solo lo público no existe. Hay otros ámbitos también. Hay muchos militantes en Izquierda Unida que no son concejales y que trabajan todos los días por esta ciudad. Son grandes desconocidos, nadie los ve, no están en los periódicos, no están en los medios de comunicación, no salen nunca en los grandes medios, pero están ahí todos los días haciendo un trabajo que es impagable. Entonces, se puede trabajar desde el ayuntamiento, se puede trabajar desde una asociación de vecinos, se puede trabajar desde un colectivo social, se puede trabajar desde muchos sitios, Paco. Bueno, no sé, hay que esperar hasta junio, no te pillo. Aunque creo que va a ser el candidato a la alcaldía de Huelva por, llámese como se llame, esa formación, creo que va a ser candidato y en junio lo sabremos. Pero creo que no me voy a equivocar. Dicho esto, ¿por qué incluso la gente de las personas, los ciudadanos de derecha, hablan magníficamente de ti? Dicen, Pedro es el mejor político, aunque yo no le vote. O sea, todo el mundo normalmente habla bien de ti, ¿eso por qué? Pero después no te votan, no te votan los que te votan. Bueno, yo no coincido en que todo el mundo hable bien de mí. Bueno, vamos a ver, vale. Volvemos a lo que te he dicho antes. Toda generalización acarrea injusticia. Hombre. Sí, te quiero decir, hombre, hay gente que habla mal de ti, de mí, del chico que está haciendo el control. Hay gente que me manifiesta su desacuerdo con algunas posiciones que yo mantengo en el ayuntamiento. Eso es lógico, ¿eh? Es muy lógico. Sobre todo teniendo en cuenta que la gente que nos vota nos da 3 concejales de 27. Quiere decir que hay mucha más gente que posiblemente no esté de acuerdo con nuestra política de la que lo está, ¿no? Aunque también hay mucha gente que está de acuerdo y no vota, que a mí eso es lo que más me desencanta, la gente que pasa de la política, porque eso algunos lo hacen por rebeldía, y yo siempre digo que la rebeldía tiene que ser activa, no tiene que ser pasiva. La rebeldía para quitar a lo que está y no nos gusta no tiene que ser no hacer nada, tiene que ser comprometerte y hacer que eso cambie. Pero bueno, es verdad que hay mucha gente que me lo dice por la calle y que yo sé que no me vota, porque además incluso me lo dice así. Oye, me encanta cómo plantean las cosas, me encanta lo que dicen, me encanta cómo lo hace, aunque yo no voto a Izquierda Unida, cosa que se agradece. Hombre, a mí lo que me gustaría es que, aunque no les gustase tanto cómo digo las cosas, cómo las hago, qué es lo que hago, votasen más a Izquierda Unida, ¿no? Porque a mí que me maten a besos no me gusta. Ya, claro. A mí me gusta que me den besos, pero no que me maten a besos. Y lo que necesitamos es tener más fuerza en el ayuntamiento. Claro. Porque si en vez de 3 concejales hubiésemos tenido en esta legislatura 6, otro gallo no hubiera cantado. Claro. Las barbaridades que se han hecho, creo que algunas las hubiéramos evitado. El problema es que el PSOE está muy cómodo, con el apoyo de los ciudadanos, del partido de Ciudadanos. Sí. Después, cuando se ha roto Ciudadanos con el apoyo de los dos independientes, está muy cómodo con la posición del PP, que está destrozado como grupo, que está dividido, que está sin identidad, no sabe muy bien cuál es su estrategia. No sabemos si la estrategia es hacer oposición a lo que está haciendo el PSOE en el gobierno o es defender la gestión suya en etapas anteriores. Yo a veces tengo la impresión de que todavía están con el chip del gobierno municipal, todavía piensan que están gobernando, en lugar de cuestionar lo que se hace, con argumentos por supuesto, como todo,
lo que hacen es defender su gestión anterior. Es algo inconcebible, ¿no? Pero bueno. Y eso al PSOE, sin tener mayoría absoluta, le está permitiendo gobernar con mucha comodidad. Pedro, al votar no, Izquierda Unida, la salida de 7,5 millones de euros más los 500.000 del patrocinio para el Recreativo de Huelva, ¿te has echado muchos enemigos? Aunque habrá gente que también que te habrán dicho, oye, pues ha sido coherente con lo que has votado. No, enemigos, que yo sepa. Bueno, enemigos, o sea, yo no soy personas, no enemigos, la palabra no es correcta. Personas contrarias, ¿no? Lo que tú bueno, no has votado. Vamos a ver, yo soy consciente de que un sector del recreativismo, al menos un sector del recreativismo, evidentemente no comparte nuestra posición política. Y eso nos lo han hecho llegar de muchas maneras, ¿no? En el pleno, la gente que acudió al pleno, bueno, pues de alguna forma manifestando su discrepancia, siempre de una manera muy respetuosa, cosa que yo quiero dejar claro, siempre, todas las discrepancias que yo he recibido, que no han sido tantas, han sido siempre muy respetuosas, y eso es muy importante, pero, bueno, nosotros éramos conscientes de que frente al populismo, frente a la demagogia, tenía que estar la coherencia y la razón. Y la coherencia y la razón, en nuestra opinión, es que en una situación social como la que vive esta ciudad, con tantas personas que tienen problemas para llegar a fin de mes y que necesitan de todos los euros de dinero público para salir de esa situación, se traslade como se traslade, no podíamos hacer eso, porque lo que estábamos haciendo era beneficiar a una empresa, que es la que se ha hecho con la gestión económica del Recreativo, por una mala gestión del equipo de gobierno. Porque tú llegaste a decir en una ocasión, hombre, se podría haber votado a favor de los 7,5 millones de euros si se hubiese conocido antes el contrato. Claro, lo que pasa es que si se hubiese conocido el contrato antes, a lo mejor gente que votó a favor de conceder esos 7,5 millones de euros, a lo mejor no lo hubiese votado. Claro. Yo planteé una especie, y entiéndaseme, una especie de chantaje, pero lo digo así, igual lo entiendes. No, vale, yo te presión, una medida de presión. De presión. Yo te voto que sí, pero enséñame el contrato, y una vez que yo vea el contrato, digo, mira, un contrato bastante bueno, o un contrato leonino, no podemos aceptar sacar de dinero público 7 comas para esta empresa. Claro, eso es lo que yo me refería, una especie de, bueno, pues, de medida de presión. El razonamiento, Paco, el razonamiento que hacemos nosotros, y ya no es solo por lo del contrato, es que le estábamos dando un cheque en blanco, en este caso al alcalde, un cheque en blanco a una gestión no compartida. Porque ni el alcalde ni el equipo de gobierno nunca han compartido nada de lo que se ha hecho en el Recreativo. Lo ha hecho él por su cuenta y riesgo, él solo, pero con el dinero de todos los demás. ¿Con objeto de qué? De apuntarse el tanto, decir, yo soy el salvador. Hombre, vamos a ver, ¿quién es el que está todos los domingos allí en el palco presidiendo? ¿Quién es el que se le ha llenado la boca en los plenos de decir, yo hago lo que haga falta por el Recreativo? Con el dinero del presupuesto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Aquí nadie pone nada de su patrimonio, ¿eh? Nadie. Pero nadie es nadie. Aquí lo único que sale del patrimonio de cada uno es lo que hemos puesto todos los socios y los aficionados, ¿no? Eso sí. Pero después ni lo de la seguridad social, ni lo del patrocinio, ni lo de Hacienda, eso no ha salido del patrimonio de nadie, ¿eh? Eso sale del dinero público, de las arcas públicas. Y ese dinero, para nosotros, tenía una prioridad. Y es la gente que lo está pasando muy mal en este momento, Paco. Desde el año 2007, en el que nace la crisis económica, estamos en el 2018, son 11 años. Se ha deteriorado mucho la vida social de esta ciudad, muchísimo. Se han deteriorado los servicios públicos. La situación de paro, muchísima. Hay muchísima precariedad. Gente que tenía una situación económica aceptable y que está viviendo ya rozando el umbral de la pobreza. Entonces, no se puede, por tu cuenta y riesgo, porque tú lo digas, porque tú lo has decidido, por tus intereses políticos, por utilizar al Recreativo, ¿verdad? Destinar 7,5 millones de euros más lo anterior, que ya va por 8,3, a una gestión que se podría haber hecho de otra manera.
Porque aunque ellos digan que esa era la única solución, es una gran mentira. Hay otras soluciones. Había otras soluciones. ¿Haber pagado ese dinero la Junta de Andalucía, como tú has planteado, esos 8,5 millones? Bueno, pero no ese dinero ya, sino que la expropiación no lo hubiese hecho el Ayuntamiento, lo hubiese hecho la Junta de Andalucía. Vamos a ver. La Junta de Andalucía ha declarado el recreativo como bien de interés cultural. Sí. Los BIC son una competencia de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Consecuentemente con ello, oiga, llegó usted a cabo el proceso de expropiación de acciones. Pero asúmalo usted. ¿Eso no se quiso hacer? Eso no quiso el alcalde que se hiciese. El alcalde fue el que le pidió a la consejería que renunciase expresamente a la expropiación. Porque el alcalde quiso que fuese el Ayuntamiento de Huelva quien llevase a cabo la expropiación. Yo lo he dicho en varios plenos. El problema es que estas cosas a mucha gente no le llega. Pero ha sido una decisión del alcalde. Porque ha querido utilizar el recreativo, igual que antes lo utilizó Perico, ¿no? Claro, la diferencia es... Con réditos políticos, ¿no? Claro, la diferencia es que en aquella época pues el equipo estaba en primera y jugamos una final de Copa del Rey y ahora estamos como estamos. Es la única diferencia. Hombre, la diferencia de categorías y de clasificación. Hay una situación diferente, por supuesto. Y ¿vale? Ya para terminar el tema del recre, Pedro, que tú no por eres... Por cierto, en aquella ocasión, los que hoy están pegándose golpes de pecho por el recreativo, denunciaron... Ya recuerdo. Creo que fue a Perico, a Curro Moro... A Michael, a Enrique Pérez Vigueira, Beira y a Zamorano. Sí. Cinco. Estuvieron sentados en el banquillo. Y además no fue una denuncia administrativa. Uf, fue dura. Fue una denuncia penal. Tuvo que ir el anterior alcalde, Pedro Rodríguez, tuvo que ir a Granada, al TSJ, aquí que nadie, lo archivó todo. Aquí nadie ha denunciado a nadie, ¿eh? Sí, sí. Nadie ha denunciado a nadie. Que te iba a preguntar, ya aparte, mira el tema del recreativo, que no eres rapper ni eres vidente, pero ¿en qué puede acabar todo esto? ¿Qué puede acabar? Vamos a ver. ¿O cómo debería acabar desde tu punto de vista? Esto debería acabar con la venta del club a una sociedad solvente, que tenga un proyecto deportivo y que conjugue las dos cuestiones, que conjuguen lo deportivo y lo económico. Si no es así, difícilmente. ¿Pero crees que los políticos ya deben abandonar el recre ya? Hombre, vamos a ver, abandonar el recre bueno, ya. No, perdón, no, es no. Que lo planteo mismo, mal, no, no. El ayuntamiento ahora mismo tiene el 98% de las acciones, no lo puede hacer sí. Hasta que no las venda. Ahí me refiero. Pero, vamos, te hago la pregunta, igual lo planteo mal. Que el recreativo debe ser una entidad privada en la que la política no aparezca por ningún sitio. Eso sería lo ideal. Eso sería sí. Lo ideal. El problema es que el recreativo ya es un bien de interés cultural, para ahora y para siempre. Y ese paso es un paso determinante, porque significa que si esta situación se repite en el futuro, volveremos a mirar para el ayuntamiento. Sí, ahí papá ayuntamiento siempre es el que tiene que salir a la caza y captura. Yo he dicho que no es lo mismo que responda una institución que tiene 120 millones de presupuesto a que respondiera la Junta de Andalucía, que tiene 30.000 millones de euros de presupuesto. 30.000 millones frente a 120. Y además una situación económica, la del Ayuntamiento de Huelva, que está en quiebra. Es que el Ayuntamiento está en quiebra. Es que ha habido recortes en los servicios, Paco. En los servicios que recibimos todo el mundo. Es que después nos quejamos todos los días de lo mal que están las calles, porque pegamos con el coche en los agujeros de las calles cada 2x3 bachetazos y decimos que es un desastre esta ciudad, claro. Es que dice, no, pero se van a asfaltar 40 calles. ¿Y eso qué es? ¿Y el resto? ¿Qué pasa? ¿Los agujeros que hay en el resto de las calles hasta cuándo van a estar? No, no, más cuando se recorta un presupuesto tiene que quitarse de otro. Y la limpieza, y los jardines, y los parques infantiles, y el alumbrado, y la seguridad, todos esos son servicios públicos que se van a resentir. Nos guste o no nos guste, se van a resentir. Y las políticas sociales, sobre todo, que es lo que decía yo anteriormente. En una situación de empobrecimiento como la que hay en muchos barrios de la ciudad de Huelva, que están más empobrecidos que antes, Pérez Cubillas, el Torrejón, la Orden, las Colonias, Isla Chica, el Matadero, la mayoría de los barrios
en general, la hispanidad, están más empobrecidos. Todo el dinero que se pueda destinar a los barrios, crear empleo, mejorar los servicios, ayudar a la familia, es poco. Entonces la prioridad tiene que estar ahí y no en otras cosas. En la recta final, llevamos 45 largos minutos de conversación. Podríamos estar una hora más, Pedro. Te pregunto, anteriormente te preguntaba Andalucía, los últimos 40 años encabezando siempre la lista del paro, pero nos venimos dentro de Andalucía a Cádiz y a Huelva. Huelva, Cádiz, Cádiz, Huelva, uno es campeón un año, otro es campeón otro, Cádiz, Huelva. Pero nos centramos en Huelva. ¿Qué hay que hacer para que Huelva no tenga tan alta tasa de paro, normalmente siempre la mayor de España? Astillero cerrado, el Polo cada vez queda menos fábrica. ¿Qué más se ha cerrado por ahí? Celulosa se cerró. O sea, no hemos avanzado, al contrario. Pasito hacia atrás para destrucción de empleo. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que poner, en primer lugar, en valor lo que tenemos, que es mucho y muy bueno, mucho y muy bueno. Y en segundo lugar, pelear por traer industrias de transformación a esta provincia. Industrias de transformación. En el ámbito agrícola, en el ámbito pesquero, en el ámbito del sector de la carne. Es que tenemos una provincia rica, muy rica y al mismo tiempo muy pobre. Y es porque nuestros productos, todo lo que sale de aquí, se va fuera y se transforma fuera. Huelva podría ser una provincia muy rica si consiguiéramos que la inversión que viene a Huelva viniera para industrias de transformación. Otro dato negativo que tenemos en la ciudad es que estamos perdiendo población. Ya yo te contaba que mis tres hijos están trabajando en Inglaterra y como los míos, otros muchos. Muchos. Claro, una ciudad que pierde población cada año es para preocuparse, ¿eh? Dice, nada, eso no pasa, 2.000 habitantes más o menos. No, no, tiene su importancia. Cuando la línea es menos población, menos riqueza. Y además, dentro de poco empezaremos a tener no solo menos población, sino una población mucho más envejecida. Ah, sí, sí. Si los jóvenes se van a trabajar fuera, los procesos estos, los datos... esos procesos se ven muy bien en los barrios. En los barrios se ve perfectamente. Hace unos años la cantidad de niños que había jugando, sí, y hoy la cantidad de gente mayor que ves en las plazas. En las plazas, cierto, cierto. ¿Eh? Cierto. Entonces, lo que tú dices es un hecho muy preocupante. La gente joven se tiene que ir fuera a trabajar, como en los años 50, en los años 60, sí, tiene que emigrar. No, desde luego, no van porque quieran aprender idioma o no, para nada, lugares, para ganarse la vida. Van porque tienen que ganarse la vida y aquí no pueden vivir. Y el problema es que estamos perdiendo población, la población además más preparada de la historia, los jóvenes mejor formados se están yendo fuera y estamos asistiendo a un proceso de envejecimiento de la población. Con lo cual, lo que tú decías, ese factor es un factor que habría que invertir, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a terminar. Te voy a dar una serie de nombres propios y tú pones un adjetivo, una frase, un calificativo. Vamos a comenzar por los candidatos a la alcaldía de Huelva. En 2019, los que ya conocemos o casi conocemos. Bueno, Gaby Cruz va a ser candidato a la alcaldía de Huelva. Te doy ese nombre, Gaby Cruz. Adjetivo, frase... Populista. Ruperto Gallardo, que va como independiente en un nuevo partido que ha formado. A ver si me sale una palabra que sea... O una frase, ¿eh? Puedes agregarte un poquito. Voluntariza. María Martín, que creo que va a ser candidata por Ciudadanos, aunque no está decidido. Desconocida. Pilar Marín, candidata ya oficial del Partido Popular. Una incógnita. Ramón López, que va con su nuevo partido, Huelva, sí por sí, creo que es ese, sí, Huelva, sí por sí, el nombre del partido de Ramón López. Ramoni. Hiperpopulismo. Rafael Gavilán, que también oficialmente será candidato a mesa. Constancia. Constancia. A ver quién me queda, no hay más partidos nuevos, ¿no? No se me queda nadie, no. Pedro Jiménez, que creo, desde mi punto de vista, que va a ser candidato en esa formación, que todavía no tiene nombre. Pedro Jiménez no se define a sí mismo. Vale, perfecto. Lo que sí coincidimos es que no habrá mayoría absoluta. Más nombres propios que te voy a ir dando dentro de la política onubense. Ignacio Caraballo. Ignacio Caraballo. Yo creo que ya va de paso. Pepe Fernández. P
Pepe Fernández, un buen segundo. Manolo Gómez. Manolo Gómez, te refieres al concejal, sí, al concejal de urbanismo, sí, ¿no? Al concejal, sí. Una persona, en mi opinión, positiva. Juan Marazola, compañero tuyo en el ayuntamiento. Muy buen compañero. De ser Pedro Jiménez candidato, otra vez, volvemos a lo mismo. Esto son todo preguntas trampa, a ver si te pillo, tú lo sabes, ¿no? Lo estás pillando, ¿verdad? No, la verdad es que no me había dado cuenta. De ser Pedro Jiménez candidato y forma su grupo político con 2, con 3, con 4, con 5, ¿a qué concejal de los actuales firmarías para tu equipo? ¿De los que están ahora mismo? Sí, de los que están ahora mismo. Pero no de los tuyos, son ya. Si no dirían, bueno, pues a los dos míos, no. Ah, de otra formación, del resto, de los 24 restantes, ¿a quién te llevarías para tu equipo? A nadie. A nadie. Uh-huh. A nadie, te digo por qué. A mí el transfugismo ha sido una cosa verdad. Que he odiado toda mi vida. Y que además nos ha tocado muy de lleno. Sobre todo a vosotros. El alcalde de Aracena, Manolo Guerra. Guerra. La alcaldesa Encina Sola, Reyes Márquez. Madre mía. Bueno, te quiero decir que, aparte de los que han intentado anteriormente, yo, si alguien se viene con nosotros, dentro de que sea una persona de izquierda, siempre sería bien recibida. Uh-huh. Siempre. Ahora, yo traerme a alguien no lo haría nunca, porque, insisto, en primer lugar, soy muy respetuoso con el resto de los partidos, aunque discrepe con muchos de ellos en muchas cosas, pero el transfugismo es algo que he odiado toda mi vida y que, después de haberlo sufrido más que nadie en esta provincia, el tiempo que yo he sido coordinador provincial, no lo ejercería jamás. Yo siempre he pensado que el tránsfuga siempre se lleva un talón en el bolsillo, aunque es indemostrable, pero siempre cuando uno da ese paso porque hay algo a cambio. Es un pensamiento que no se puede demostrar, pero se puede intuir. Hombre, normalmente los tránsfugas siempre se van a cambio de algo. Evidente. Sobre todo los que cambian de partido. Uh-huh. Y ya los que cambian de partido. Para además cambiar mayoría, estoy recordando la etapa de Damián y de Casco, ¿verdad? Uh-huh. Que se fueron del PSOE y le dieron al PP en la primera legislatura de Perico Rodri. En el 96. La mayoría absoluta para poder gobernar. Bueno, pues yo creo que eso es a cambio de algo, evidentemente. Normalmente siempre o a cambio de un puesto de trabajo o a cambio de un cargo. Uh-huh. A cargo normalmente de un sueldo, evidentemente, como tú has dicho antes. Uh-huh. No, el talón no siempre está sí, en... Sí, en sentido figurado. El talón siempre tiene muchas formas. En sentido figurado. Pero evidentemente el tener un cargo... Sí, bueno, a cambio de algo, el para caso, dejarlo. El caso de Manolo Guerra es evidente, ¿no? Sí. Manolo Guerra se fue al PSOE, fue diputado, ahora creo que es senador. Quiero decir que es evidente que siempre hay algo. Claro. Ya por último, hacemos pronóstico. ¿Cómo va a quedar el ayuntamiento configurado en 2019, mayo? Por número de concejales, que cree el PSOE va a perder, va a ganar, el PP va a ganar, va a perder, Mesa de la Ría crece, Izquierda Unida o Podemos o como se llama esa formación va a crecer. ¿Cómo lo ves? ¿Tú que palpas bien la ciudad? Hombre, vamos a ver. Yo creo que el PSOE ha hecho una política para quitarle el electorado al PP, claramente. Clarísimamente. Lo que ha hecho Gabriel Cruz es lo que hacía Perico Rodri, pero de una manera mucho más exagerada. Nos damos cuenta hoy. Uh-huh. Antes no lo hubiéramos pensado ninguno, ¿verdad? Porque la utilización de la religión ha sido brutal. Yo creo que las calles de Huelva no han estado nunca tan llenas de paso como en esta legislatura. Creo que el Consejo de Hermandades estará más cómodo que nunca con un alcalde como Gabriel Cruz. La utilización del recreativo de Huelva con el dinero público ha sido también brutal. Lo que ha llegado a decir Gabriel Cruz en los plenos ha sido que lo que haga falta, eso lo ha dicho él, está en la acta, lo que haga falta, eso no lo ha dicho con nada más que con el recreativo. Es un descaro la política que se ha hecho en ese sentido. Y para mí tiene un objetivo muy claro, y es, por una parte, teniendo en cuenta la situación del PP, la situación interna de ruptura del grupo municipal, la falta de oposición del PP en el Ayuntamiento de Huelva,
unido a esa política populista que ha hecho Gabriel Cruz, tiene un objetivo muy claro, que es acercarse a la mayoría absoluta quitándole votos, no a la izquierda, que sabe que lo tiene muy difícil, sino quitándole votos al PP, a la derecha. Ciudadanos va a pretender también pegarle un bocado gordo al PP, al electorado del PP. Con lo cual, la gran incógnita aquí, Paco, va a estar en cuánto pierde el PP y cuánto gana Ciudadanos y el Partido Socialista de lo que pierda el PP. Creo que por la izquierda está la cosa más clara, ¿vale? Mucho más clara, sobre todo si al final hay una candidatura de unidad entre Izquierda Unida y Unidos Podemos que puede potenciar la representación que tenemos en este momento. Y a Mesa de la Ría, si se hacen las cosas bien, si no hay mal rollo, si no hay codazos, si no se ve que haya mucho interés por los puestos y menos interés por la política, para que haya éxito en esa candidatura, tiene que primar la política por encima de los puestos. Evidente. Y por encima de los intereses legítimos de cada uno y de cada partido. ¿Objetivo 5 os marcaría ahí? ¿5 o 6? Hombre, vamos a ver. Si hacemos una suma aritmética, en este momento Izquierda Unida tiene 3, Unidos Podemos tiene 1, 4, a partir de 4 ya sería mejorar resultados. Pero claro, esa suma no debe de servir, porque la unión de Unidos Podemos, de Izquierda Unida, más, insisto, Equo y otros colectivos sociales, debe de servir para multiplicar, no para sumar. Que si se suman esos votos de la legislatura pasada a los nuevos que puedan haber, os podéis ir a 6. A 6 no, pero a 5 sí, a cinco. Nos podemos ir sumando votos. Sumando votos, sumando me refiero votos. A eso. Pero sumando. Insisto, ahí lo que vale no debe ser una suma, debe ser una multiplicación. Sí. A Mesa de la Ría, que se quedó a nada de conseguir el segundo concejal. Lo ganó el PSOE, ese concejal que parecía que lo tenía Izquierda Unida, faltó, no sé, si 12 o 13 votos. ¿Crees que van a crecer? ¿Podrían llegar a 2? Bueno, Mesa de la Ría ha repetido resultados. La primera vez que se presentó, en el 2007, creo. No, en el 2011, perdón. Con José Pablo, que fue José Pablo el candidato. Sacó un concejal. La segunda vez también ha sacado un concejal. Parece complicado aumentar esa representación. Lo digo porque, hombre, la primera vez el nombre jugó un papel importantísimo. Ellos han utilizado el nombre de Mesa de la Ría, se han apropiado de ese nombre, que era un nombre de mucha gente, de muchas personas, de muchos colectivos, incluso de partidos que hemos estado ahí trabajando, estuvimos ahí trabajando, hasta que ellos se apropiaron de ese nombre. Tienen ya un bagaje en el Ayuntamiento de Huelva, no se puede alegar desconocimiento y sin embargo han mantenido un solo concejal. Es cierto que en estas últimas elecciones estuvieron cerca, no tan cerca, no parece que sea 14 votos, 15, sí, pero ¿no? Cuando se dice 14 votos, eso tiene una aplicación en la ley de ON, que en la práctica en realidad son más votos, son muchos más votos, ¿vale? Pero es verdad que estuvieron cerca del segundo. Hombre, yo me imagino que ellos se marcarán el reto de mejorar el resultado. Claro. Pero insisto, es complicado. Y después de 8 años en el ayuntamiento manteniendo un solo concejal, con el número de formaciones políticas que va a haber. Sí, claro. Va a repartir mucho el voto. Lo digo porque Ramón López se va a presentar. Rupert creo que mañana presenta un nuevo partido para presentarse. Está Ciudadanos, está el PP, estamos nosotros, está el PSOE. Parece complicado. Parece complicado. A Ruperto no le da opción de concejal ninguna y a Ramón López. Mi opinión es que no. Y a Ramón López tampoco. Y Ramón López lo tiene también difícil. Aunque, bueno, él lleva trabajando ya un tiempo en su campaña, ¿eh? Sí. Hombre, sí, desde hace muchos años, sí. Ramón no ha empezado a. Sí, cierto. Ramón ha dicho ahora que se va a presentar, pero lo de Ramón se ve de lejos, ¿no? Sí. De hace mucho tiempo. Sí, sí. Empezó a colaborar con la Mesa de la Ría. Sí, 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 sí. Después ha estado ahí con sus vídeos, con su Facebook, con sus cosas, las entrevistas. Sí. Se ha trabajado mucho. Los barrios, la calle, gente. La gente que tiene problemas. Cae bien, es una persona que no cae mal, salvo a quienes insulta, que eso es un hándicap, es un déficit. Pero bueno,
Es una incógnita. De todas formas, para meter cabeza a Ramón en el ayuntamiento, Tiene, no sé qué, 3.000 y algo de es votos. muy complicado. Insisto, con este Sí, panorama sí, tan sí. amplio que hay de Sí. formaciones políticas, ¿eh? 3.000 y algo de votos. Tiene 3.400, 3.500 largo para un concejal. A Ruperto no le das opciones. No, 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 Yo no, no lo no, veo tampoco. No no. lo veo Yo tampoco. se lo he dicho a él Sí, yo personalmente. también. Creo que. Le he dicho que mi opinión es que no va a entrar en el ayuntamiento, que es muy difícil meter cabeza Sí. y más sin tener un partido detrás. Claro. Él tiene un Le. bagaje de 4 años, Sí. pero bueno, tampoco es que Rupert sea Ya. una estrella rutilante en el firmamento de la política municipal. Rupert es una persona muy buena gente con la que yo me llevo muy bien y quiero mucho. Le tengo mucho afecto desde hace muchos años, pero desde el punto de vista político, Rupert, bueno, no ha hecho nada destacable, vamos. Le tendremos por aquí ya más adelante para que, bueno, todos pasarán todos por aquí, por perfiles, y que expliquen el programa electoral y haremos también nuestro debate que le vamos a llamar Camino a la Alcaldía, que lo vamos a hacer después de agosto. Pedro, contamos contigo también, ¿no? Como candidato a. O no, en agosto, Sí. a partir de. En octubre comenzamos el programa. Si yo decido continuar y me eligen candidato, por supuesto que contarás conmigo. Y si es Con otro quien creo que no candidato. vas a contar es con el alcalde. Uf, es que la verdad. Estoy un poquito. No, Creo que estoy no. un poquillo enfadado. No sé si enfadado la palabra, porque es que Pero bueno, recuerdo. vendrá Manolo Gómez o vendrá Sí, Pepe sí. Fernández, bueno, no te preocupes. Sí. Manolo Gómez sí, Pepe Fernández lo dudo. Sí, porque el alcalde, la verdad es que antes de ser alcalde, que venía mucho a las tertulias del Recre conmigo, venía mucho, no, bastante, bastante, pero desde que es alcalde ha sido, me parece que ha venido una vez, ha sido imposible Eso es culpa tuya, eso es traerlo culpa. aquí Eso es culpa tuya. porque no he insistido. Porque tú has cambiado, porque ya no lo tratas bien, ahora No, lo hombre, no, que no lo critica, trate bien, no, ahora lo hombre. critica, lo cuestiona, Hombre, ahora aunque antes no lo podía criticar, Pedro, porque no gobernaba. ya. Por Entonces, eso una digo que es persona que no culpa. gobierne no lo puedes criticar, ¿no? Si Pero una por eso persona. digo que es culpa tuya. Sí, Estoy un sí. poco De todas emplayado formas, de todas formas lo vamos a seguir intentando. Vamos a seguir intentando a ver si podemos tener al alcalde ahí y en nuestros esos debates que vamos a hacer, fundamentalmente para que los candidatos expongan qué quieren hacer con Huelva. Un debate en el que creo Pedro Jiménez va a estar como candidato a la alcaldía de Huelva por esa formación, todavía con un nombre aún por decidir. No va a ser ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni Unidos Podemos. Pero No, no va a ser ninguno de esos nombres. Será otro nombre distinto. ¿ese nombre será genérico para todas las ciudades y Sí, pueblos de sí, sí, España? sí, sí. Vale. No, no, de Andalucía. Ah, de Andalucía, perfecto. Sí, es un acuerdo andaluz. Es un acuerdo Perfecto, andaluz. Andalucía. Vale, perfecto. Sí. Bueno, Pedro, ¿te has sentido bien, cómodo? Más de una hora de Sí, conversación. bien. No sé si se ha quedado. ¿Quieres decir algo Contigo, más yo que ese? contigo me entiendo siempre. Sí. Cuando nos hemos entendido y cuando no nos hemos entendido, pero siempre nos hemos entendido Sí. muy ¿Y quieres bien. decir algo que se me haya pasado a preguntar? Dices, joder, Paco no me ha preguntado por esto. ¿Quieres decir algo No, más? sinceramente creo que hemos hecho un recorrido política local, política provincial, política andaluza, mi vida personal, aspectos de mi vida personal. No, la verdad es que el programa este lo tienes muy bien Sí, dominado, sí. Paco, La última si pregunta. me permites la Sí, valoración, ¿no? muchas gracias. La última pregunta ya que te hago. Te vamos a ver trabajando en correo nuevamente porque tú tienes que dar. Espérate, igual no. ¿Qué edad tienes tú ahora mismo? Yo tengo 59 Ah, va, años. entonces vale la pregunta. Te hago la pregunta y ya, esta sí es la última. ¿Te veremos trabajando en correos otra vez? Hombre, a mí me gustaría, antes de jubilarme, volver a mi puesto de trabajo. 59, 60, 61, 62, 63, claro. Claro, podría. No, no, yo me puedo jubilar con 60 años. Vale. Yo este año me podría jubilar en junio. Vale, perfecto. Es que tenía otro sentido la pregunta de correo. No es porque esté interesado en que tú entres en correo, ¿no? Porque Sí, tú correo estabas. funciona contigo, sin ti funciona bien correo. Tú estabas. Sí, Funciona muy mal. cuatro años. ¿Funciona mal correos? Sí. Últimamente, por desgracia, no porque yo no esté, evidentemente, ¿no? Pues debería. Pero por desgracia, el proceso de privatización de correo está haciendo que haya cosas que no estén funcionando bien. Anteriormente, ya, sí, esta es la última, es que son tantos que me vienen ahí. Tú decías anteriormente lo del AVE, que no te lo crees. Yo digo que me creeré lo del AVE cuando estén los presupuestos generales del Estado. Sigo sin creerme que Hacienda, la antigua Hacienda, frente al ayuntamiento que lleva, no sé, yo creo que ni había nacido yo, exagerando, que eso se cerró Decía que iban a empezar y antes de cerró. Semana Claro, Santa, es que no me ¿no? lo creo. Es que Antes lo de de Semana Hacienda. Santa ya estaba licitada la obra y Yo creo todo. que moriremos y veremos que la antigua. Qué pena de edificio, Dijeron Pedro. que lo prorrogaban para no La interferir Semana Santa. en la Semana Santa, ¿no? Qué pena de edificio. Pero ya pasó la Semana Santa. ¿Sí? Nos metemos en el verano. No, no, ya mismo Qué estamos pena de en. edificio
qué desaprovechado, cuánto se está pagando Junta Andalucía, bueno, todas las instituciones, pagando alquileres a empresas privadas. Digo, sí, sí. Pero ¿cómo es posible teniendo edificios públicos y correos, que no se utilizan? Y correos también. Correos. Con el edificio que tenemos ahí. Qué pena, qué pena. Que llevamos una propuesta que creo que va a ir a este pleno, es posible que vaya a este pleno, precisamente para catalogar ese edificio, que se protegiera y que además se le instara a Correo a que lo rehabilitara y lo pusiera en valor, para albergar las oficinas de Correo y para que en el resto del edificio puedan ir oficinas, despachos, otro tipo de actividades. Y ahí estamos. Y ahí estamos pagando Correo un alquiler millonario en la Avenida Italia a un propietario privado. Me parece una barbaridad. Igual que la Junta de Andalucía, como tú decías, está haciendo con otros edificios, teniendo edificios que lo que hay que hacer es invertir en ello, porque esa inversión se recupera en muy poquitos años. Que siempre me ha parecido una barbaridad, me parece una barbaridad que una institución pública teniendo edificios propios tenga que pagar alquileres a empresas o a propietarios. Me parece una barbaridad. Ya termino, estamos hablando de Hacienda, no se hace nada. Policía Nacional en Paseo Santa Fe. ¿Qué me queda por ahí? Prisión también cerrada. Bueno, el colegio ferroviario no, porque es de una entidad privada, pero creo que habría que hacer algo. Ahí está lleno de ratas. Evidentemente. Si usted no quiere reformar eso, expropiemos. Eso sí que hay que expropiar. Sí, pero, o lo arregla o se lo expropia. Pero para eso no hay dinero. Claro. O se lo arregla o se lo expropio. Y punto, ya está. Se acaba el debate. Sí. Pues está. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si en la próxima legislatura algo cambia. Pedro, ha sido un placer. Nos vamos, porque si no, se me van ocurriendo preguntas. Espero verte en ese debate como candidato a la alcaldía de Huelva por esa formación. Muchas gracias por tus buenos deseos, Juan. Muchas gracias. Un trabajo que te gusta hacer. Saberlo cortar para estar con tu parte afectiva. Tu familia, tus hijos, tus amigos, que puedas convivir con ellos. Y que esa parte a su vez te respete, que tú tengas un hobby personal. Que tú les puedas decir a tu familia, a tu gente, no cuentes esta tarde conmigo que me voy a pescar la punta del espigón, que sí, es mi joven. Sí. Si consigues las tres cosas, eres el hombre más feliz del mundo. Sí. Pero me dio pena porque vi que era un matrimonio o una pareja en la que no había confianza. Uh-huh. O sea, eso de que no se hayan puesto jamás de acuerdo los partidos políticos y hayan hecho una ley, todos de acuerdo, para no cambiarla nunca más, de educación, es atroz como la vida misma. Total. Yo creo que el ser humano falla en las emociones. Con el colegio ferroviario, que se va a caer de un momento a otro, porque eso está lleno de ocupas, que llama para mí, tiene un recuerdo sentimental. Hasta el último segundo antes de irte de este mundo hay que estar aprendiendo. ¿Sí? Era mucho egoísmo, mucho egocentrismo. La gente nada más que quiere lo fácil, vivir, dominar el mundo, matar por la riqueza. Es horrible. De verdad, yo creo que vamos, cada vez somos más animales, mil veces más animales que los hombres primitivos que mataban por comer. Y estoy abriendo campo en Extremadura, sobre todo para fomentar que se lea más. Creo que la lectura es fundamental, que la gente lea lo que quiera.